días, amigas, amigos, querido alcalde, miembros de la corporación municipal que estáis por aquí, cronistas oficiales, compañeros de la junta directiva del CID, amigas y amigos todos, buenos días. Estamos en una inauguración, unos espacios que gritaban el ser reconocidos, el ser interpretados. Ya era hora, por fin lo estamos haciendo. Y esto se está haciendo gracias a unos fondos, a una dotación que nos concede el excelentísimo ayuntamiento, en su momento, aquí el equipo de gobierno, a una serie de asociaciones, no solamente al Centro de Iniciativas Turísticas, sino a una serie de asociaciones y demás. Y aquellos fondos, bueno, pues se han traducido en esto, en unos espacios que por fin se van a abrir al público. Entonces, bueno, pues agradecer, como dice nuestro alcalde, a este ayuntamiento que está tan en sintonía con el Centro de Iniciativas Turísticas, que habéis visto que, como dice en nuestros estatutos, estamos intentando fomentar todo lo que es el patrimonio que tiene nuestra ciudad. Habéis visto actuaciones que hemos llevado a cabo en estos 4 años, como son las imágenes retrospectivas del Alcázar, se ha llevado a cabo el monumento a Andrés Álvarez Guerra, o esta exposición que hemos creado permanente en el Teatro de Zafra, o el homenaje que le hicimos a Inma Chacón. Entonces estamos, la verdad, es un equipo muy, muy trabajador el que tengo, estoy muy orgulloso de mi gente que están aquí hoy acompañándonos, y vamos a seguir, si vosotros nos dejáis, nosotros vamos a intentar hacer que esta ciudad pues luzca como se merece. Para mantener esto necesitamos también la ayuda de la ciudad, la ayuda de establecimientos que están muy cerca de aquí, como son el restaurante La Marquesa, que siempre se han brindado generosamente, lo mismo que La Muralla, el Hotel La Muralla, Guillermo Martínez Reynol, que ayer lo llamaba cariñosísimo, nos decía que se prestaba gustosamente a abrir y cerrar estas puertas, que alguien se tiene que encargar, de abrir y cerrar las puertas, para que todo. Y yo lo que pediría ya para terminar es que viviéramos civismo, que tengamos civismo, que esta juventud que inunda estos espacios y que las queremos ver en la calle, pero que sepan comportarse y sepan el valor que tienen estos espacios maravillosos que Zafra tiene. Buenos días. La verdad que tanto para José María, que está allí escondido, y para mí, la verdad que es una auténtica satisfacción el que el Arco del Cubo, pues de alguna manera tenga un tipo de exposición que permita su apertura a lo largo del año y, bueno, pues sirva a nuestros visitantes como algo más. Por otro lado, esta zona que hace un tiempo mi profesión me traía todos los días aquí enfrente al Instituto Suárez de Figueroa, lo veíamos como un espacio bastante abandonado, incluso desde las propias guías turísticas se ponía siempre como el final, incluso no se llegaba a acabar, pues está tomando una nueva vida. Y creo que en este sentido la musealización de, o al menos convertirlo en un centro de interpretación de La Muralla de Zafra, el baluarte del Cubo, pues va a significar un apoyo importante para esta nueva, diríamos, visión de la ciudad desde un punto de vista turístico y, bueno, incluso histórico. No olvidemos que esta puerta, de alguna manera, servía o tenía dos cometidos importantes. Uno era vincular la ciudad con la de Badajoz y con todo el señorío de feria que estaba al norte, pero también era un lugar donde controlar todo lo que entraba y salía de la ciudad a través de, bueno, de las personas que, funcionarios de aquel momento, de los señores de feria y después condes de feria, que, bueno, pues estaban ahí en ese espacio para bueno, cobrar impuestos a todo lo que entraba y salía a través de ella. Por tanto, creo que es una buena noticia la apertura de este centro y que de alguna manera servirá, yo creo, que para el turismo. Gracias por estar aquí. Yo voy a ser muy breve. Buenos días a todas y todos. Yo quiero agradecer, fundamentalmente agradecer. Agradecer al CID, a Tomás, a toda su junta de dirección, el trabajo que están realizando. Porque es verdad de que la implicación es tan grande
que bueno, que vamos conjuntamente en todo lo que estamos haciendo. Por supuesto, los cronistas de Salta. Sin vosotros, esto no, por lo menos, no se podía relatar. No podía tener un relato creíble. Así que muchas gracias, Juan Carlos y José María, muchísimas gracias. Está ahí escondido. Has podido poner por lo menos para la foto, porque tú también eres parte implicada de este proyecto. Mirad, nosotros estamos peleando mucho desde el inicio de esta legislatura por el turismo. El turismo ha crecido exponencialmente. Hemos pasado de 125.000 personas. Es raro no ver un día donde no haya aparcado en la plaza del Alcázar esos autobuses que vienen dejando a muchísimas personas. Y hoy vamos a recuperar un espacio de nuestro patrimonio que estaba perdido. Y lo vamos a poner a disposición, no solo del pueblo, no solo de Zafra y de toda la comarca, sino de cualquier ciudadano o ciudadana que pueda venir del mundo a ver nuestro pasado, a interesarse por nuestra historia. Y por supuesto, allí donde ellos vayan, irán relatándola. Así que es un motivo de satisfacción. Zafra es conjunto histórico-artístico de interés nacional a partir del año 1965. Eso es nuestro, conseguido con nuestros antecesores. Tenemos que mejorarlo y dejárselo a nuestros herederos, a nuestros niños y niñas, nuestros hijos, nuestros nietos. Así que muchísimas gracias, Tomás, de verdad, por el esfuerzo. Juan Carlos, José María, muchísimas gracias. Y ahora nos presentáis, bueno, el centro de interpretación, que a partir de hoy mismo estará abierto para todo el mundo. Muchísimas gracias. Tenemos que... Una primera fase, o sea que habrá otra fase en la que se complete ese interior que vamos a contemplar. Ahora de momento tenemos una primera fase, ¿vale? Pues nada, bienvenido y vamos para allá. Sí, ya se ha dicho. Ya se ha dicho.